egunon denoi. Hoy, hace 36 años, esta ciudad fue objeto de una agresión premeditada y sangrienta por parte de los cuerpos policiales, siguiendo órdenes de un gobierno dirigido por Adolfo Suárez, en el que estaba como ministro de Gobernación Rodolfo Martín Villa. Además de las fiestas rotas, algunos fuimos heridos por balas, pelotas de goma, botes de humo, golpes, y otros sufrimos la pérdida irreparable de hermanos. En todo este tiempo no se nos ha dado una explicación oficial de por qué ocurrió aquello. Ni tan siquiera existe un listado oficial de las personas asesinadas, heridas, contusionadas, tanto en Iruñea como en el resto de Euskal Herria. Ni se ha hecho público el nombre de los responsables, tanto policiales como políticos. Detrás de esta resistencia a asumir que existe un relato de los hechos verdadero y asentado en nuestra sociedad, está el intento del poder por ocultarlo, porque se olvide, porque desaparezca de la memoria colectiva. Tampoco durante todo este tiempo la justicia ha jugado su papel. Nadie ha sido sentado ante los tribunales, ni por supuesto imputado o juzgado. Los responsables de tal barbaridad han gozado de la más absoluta de las impunidades. Incluso algunos de ellos, como el mencionado Martín Villa, han sido encumbrados en puestos directivos de empresas como Endesa o Sobecargo. Pero hoy tenemos la esperanza de que con el procedimiento que la justicia argentina ha abierto para juzgar los crímenes del franquismo, la conocida como querella argentina, este personaje, que proviene directamente del franquismo y que fue dirigente del sindicato vertical fascista y jefe provincial del movimiento, sea imputado por crímenes contra la humanidad y genocidio, en concreto por los sucesos de Vitoria de 1976. También queremos que sea imputado por los asesinatos y por las agresiones de los Sanfermines de 1978. Él y otros muchos que intervinieron masacrando al pueblo en fiestas. No se ha reparado de ninguna de las formas el daño causado, ni se ha pedido perdón, ni se ha reconocido a las víctimas. Hoy tenían que estar aquí las instituciones para decirnos que reconocen el mal causado, que piden perdón por todo ello y que en la medida de lo posible intentarán resarcir a las víctimas. Pero en lugar de ello, miran para otro lado, intentan que seamos invisibles, ningunearnos, hacer como que no existimos, para seguir manteniendo un sistema que se forjó en la dictadura del franquismo y con las mentiras de la transición, y que perdura hasta nuestros días, socavando los derechos más elementales de amplias capas de la sociedad. Con la esperanza de avanzar en la consecución de la verdad, justicia y reparación, queremos agradecer el empeño durante todos estos años de las peñas de Iruña. Sin su esfuerzo y compromiso, esto no habría sido posible. Y a San Fermín 78 Gogoan, pues son los hombres y mujeres que están defendiendo año tras año la dignidad de una ciudad que fue salvajemente pisoteada por la brutalidad policial. Eskerrik asko.